Huerto urbano. Hola, ¿qué tal, sembradores? Bienvenidos a Sembremos Vida Huerto Urbano. Bueno, pues el día de hoy voy a cosechar mis hortalizas para mi jugo de la mañana, porque siempre me están preguntando, es algo que es una pregunta recurrente. ¿Qué le pones a tu jugo verde de la mañana? A veces no es muy verde, ¿eh? Déjenme les cuento. Depende mucho de lo que tenga en el huerto. En este caso tengo mucha grosella, bastante grosella. Es esa temporada de que ya todas están madurando a la vez. Entonces utilizo las cosas que están en ese momento en el huerto. En este caso, como les digo, voy a usar grosella. Voy a, tal vez va a ser uno de los principales ingredientes. La grosella contiene muchísimos antioxidantes. Es una superfruta. Para todos aquellos que están buscando todas esas cosas nutritivas que le pueden colocar a su jugo, es las grosellas quizá una de las más nutritivas que hay. Dentro de todo lo que viene siendo superfrutas. Entonces, en el día de hoy voy a cosechar algunas para mi jugo. Ya después, más al ratito vengo y cosecho el resto, porque sí hay bastantes. Hay bastantes. Y con la lluvia también las perdimos. Se cayeron muchas, pero miren. Así está. Entonces, voy a cosechar un puñado para mi jugo. Y luego seguimos cosechando el resto de las componentes de mi jugo, ¿vale? Y bueno, sembradores, esta va a ser la porción de grosellas para el jugo. Y ahora vamos a cosechar algo de kale o kale y moringa, ¿vale? Vamos para allá. Otro superalimento también es la moringa. La moringa es quizá también una de las plantas, en este caso es un árbol, con muchísimos nutrientes, muchísimos antioxidantes, muchísimos nutrientes. Buenísima para nosotros. Y es la razón por la que mis arbolitos lucen así, mire. Porque siempre me los estoy comiendo. Pero no pasa nada. Ellos lanzan sus brotes y yo me los consumo en mi jugo. Perdón. Ahí está, esto es lo que le voy a agregar, no más. Así va hasta ahorita mi juguito. Otra hortaliza muy nutritiva es el kale. Y le estoy cortando a este porque quiero despejar este bancal. Por eso le estoy cosechando a este. Solamente para un jugo solo necesito dos hojas. Y le voy a cortar a este. Voy a cortar uno de los que van hacia adentro para que no me... porque me está aglomerando mucho la maceta. Así. Y ya tenemos nuestras dos hojas de kale para el jugo. Así voy hasta ahorita. Ahora voy a cosechar apio, que lo tengo justo aquí en esta maceta. Tengo en varias partes, pero tengo en esta maceta. Y me gusta, déjenme ver cuál hoja me gusta. Generalmente las corto de afuera hacia adentro. Esta es de las de afuera y está aglomerando. Pero son dos plantas que venían juntas. Este no lo sembré yo. Yo compré las plántulas y venían juntas. Entonces déjenme usar las tijeras. Ahí está.
en una ramita de apio así es suficiente, no necesitamos más. Otra cosa que le vamos a agregar es acelgas. En este caso le corto de las hojitas que están más arriba. Con otra más es suficiente. ¿Les gusta esta? Con esta es suficiente. Otra cosa que también le voy a agregar son hojas de remolacha. Contienen muchísimo hierro. De las más tiernas que encuentren, de esas agréguenle. Bueno, y así va nuestra pequeña cosechita para el jugo. Y vine para acá, para el frente de la casa, porque voy a llevar un poco de perejil para agregarle. Entonces, déjenme voy para allá. Ahí va, perejil. Por acá también hay espinacas, así que me voy a llevar algunas hojitas de espinaca. Y algo muy importante es el diente de león. Aquí en esta área, donde yo vivo, hay diente de león por todas partes. Aquí en mi huerto yo dejo algunas plantas. Bueno, de hecho casi no han nacido aquí. Antes sí nacían mucho, ahora que la tierra es más fértil, ya no nacen tanto, pero el diente de león es buenísimo también. Contiene muchísimos nutrientes. Entonces, adentro del jugo va también el diente de león junto con la espinaca. Y al parecer por ahí tenemos una que otra frambuesa también. Así que, miren, ya van a empezar a... Vamos a empezar a tener frambuesitas. También se van al jugo. Y bueno, así está luciendo el frente de la casa, miren. Así está luciendo. Va muy bien. Las rosas están hermosas. Ya nada más. Qué belleza. Así luce desde acá, desde adentro. Y bueno, vamos a hacer nuestro jugo. Con esto es más que suficiente. De hecho, creo que me excedí un poco. Pero bueno, vamos a hacer el jugo. Bueno, sembradores, ya sí luce mi jugo. Ya terminado, ya procesado. Solamente le agrego agua. Y es una de las razones por las que amo cultivar mis alimentos. Mi jugo de todas las mañanas. Algunas veces lleva menos ingredientes, otras más ingredientes, dependiendo lo que tenga disponible en el huerto. Quizá para 2 semanas más adelante ya no va a lucir así, va a lucir un poco más rojo porque va a tener frambuesa. Pero bueno, vamos a ser sanos y felices. Si llegaste hasta aquí, no olvides regalarme un like. Si no estás suscrito, te invito a suscribirte, activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Y si siempre estás aquí, gracias, 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 gracias. Que Dios me los bendiga. Hasta luego.